aquí paseando por Xi'an. Estamos en una como calle donde hay muchos locales de ropa, comida. Ahorita fuimos a comprar algo de tomar y andamos por aquí caminando y viendo las tiendas. Pues vean, por aquí, este es un centro comercial y aquí hay varios locales de tiendas de ropa. Y quiero entrar a esta tienda. Se llama Nome. Vean, pues por aquí hay ropa. Me gustó esta chamarra. Encontramos este pequeño lugar para comer. Hay diferentes locales con diferentes tipos de comida. Por ejemplo, ahí dice que hay fideos hechos a mano. Por allá hay sopa de pollo, fideos de sopa de pollo. Por allá fideos de arroz. Entonces Lee está hasta por allá al fondo pidiendo el Yampi porque tiene hambre. Yampi. Okay. Pues acabamos de entrar a este como centro comercial y vean cómo se ha adornado el techo, se ve súper padre con diferentes imágenes del año nuevo. Happy Chinese New Year. Y se ve padrísimo. Rat here. Y pues vamos a entrar aquí, wow, hay locales de diferentes tiendas, vamos a ver un rato por aquí. Ni siquiera sé para dónde iban, de este lado hay tiendas, de este lado hay tiendas, y de aquel lado hay más tiendas. Pues, vamos a ver. Vean, nos encontramos este jueguito que ahorita una niña se acaba de bajar. Que los amarran y los cuelgan y ellos los bajan y agarran las botanas. Hay muchas botanas. Miren, ay, si hubiera llegado un poquito antes hubiéramos visto a la niña. Este local es para que tú hagas tu pastel. Ay, hay una pareja haciendo pasteles. You can take much pictures here. Wow. Se ve padre, es como un museo y adentro hay diferentes como, ¿cómo decirlo? Backgrounds, donde tú puedes tomar fotos, pero cobran 55 yuanes. En esta tienda es para, hacen dulces de semillas. Y Lee no había visto que es un robot, la señora. Y pues según así muelen las semillas para hacer lo del dulce. Y ahorita andamos por la zona donde está el barrio musulmán. Esta que se ve aquí al fondo es la Torre del Tambor. Y aquí está la Torre del Tambor. Nunca he subido. Did you go inside before the Trump Tower? Never. Y es un aburrido, no se ha subido ni a la Torre de la Campana ni a la Torre del Tambor. Pues, ya les he mostrado varias veces por estos rumbos. Venimos a ver que había así como de decoración de Año Nuevo chino, pero no hay nada. Y pues para allá está el barrio musulmán, que se los he mostrado también en varios videos. Ok. Oigan, ya ni les comenté que ya tengo como una semana de vacaciones y no había grabado nada porque en estos días pues nos los pasamos en el departamento, la verdad. Yo lo único que quería hacer era echar la flojera y descansar bien, viendo películas. Y aparte del clima no había estado tan bonito como estos días, ayer y hoy salió el sol. Y es un poco mejor el clima, no hace tanto frío. Y por lo mismo casi no salí en toda esa semana. Y ahorita andamos aquí caminando y tomando fotos. Ahorita vamos a ir a un templo que está por aquí cerquita, a ver si podemos tomar algunas fotos y a ver qué les enseño. Llegamos al templo. Y esta es la entrada. Wow, se ve súper bonito con las banderitas ahí. Todas estas son tienditas antes de entrar al templo.
Y por aquí, vean, en esa tienda tienen decoración de Año Nuevo chino. Pues lo típico, los sobres rojos para regalar dinero. Este año es el año de la rata o del ratón. Y por eso hay peluches, imágenes de rata, ternas. Estos se ponen en las puertas. Los lazos que van en las puertas también. Oigan, pues aquí está el templo y está cerrado. Este templo es de la religión Tao. Y pues está cerrado, no podemos entrar. Y aquí afuera hay tiendas. Esta es una pequeña fuente. Esto es incienso. Aquí venden pues cosas para el templo. For rich. Ah. For peaceful. For pray all the family. Wow. Cada incienso tiene un significado. Órale. Vean, son pipas. It's some wooden they make like. Wow. Vean la silla. Súper chiquita. Era un banquito, pero dice que es una como una almohada. Órale. Well, he can't understand what's that. Este es el calendario chino. Right. It's good for do something, it's bad for do something. Órale. Vamos a comprar un calendario chino. So we explain when we back. Okay. Que Lee les explique cuando regresemos. Ahora no sé a dónde vamos, a dónde nos lleve el viento. Ay, no me veo. How about now? I don't know. You hungry or something? You hungry? Ask you. No much. Here have Walmart. You want buy something? No. Venimos llegando a la muralla de Xi'an y no manches, aquí hay show de linternas. Vean, se ve súper padrísimo. A ver si me puedo acercar más para enseñarles. Wow, se ve genial. Esta es una de las puertas de la muralla de Xi'an y vean, hay una linterna gigante aquí. Wow, qué bonito. Sobre la muralla hay linternas también, pero obviamente pues se apaga. A nada más que aquí los carros como atraviesan la glorieta, pues no puedo grabarles muy bien, pero vean qué padre. Ay, no se puede ver bien. Pero vean, aquí está la muralla y ahí arriba hay linternas. ¡Qué bonito! We're all in Shudvan. Es que estamos viendo a dónde ir. Estamos pensando a dónde ir a ver las linternas. Si aquí o allá en Litón. Oh, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Les dije, adentro de la muralla hay más linternas. Esa es una de las entradas, la que está atrás de mí. Y Lee se me perdió. I'm checking the price. 60 now. But in Chinese New Year it's like 100. More expensive, I told you. But here now they didn't prepare all the goods. Yeah, open, you can.
don't prepare 100%. Yeah, like 80%. Es que le digo a Lee que mañana vengamos porque pues no hay tanta gente ahorita como en Año Nuevo. En el departamento, por fin estamos preparándonos de comer. Nos vamos a preparar unos jiaozi y Lee se prepara una sopa instantánea porque se le antoja una sopa instantánea. Estamos súper cansados, caminamos un montón hoy y creo que voy a despedir el vlog por hoy porque estoy cansada. Después de comer vamos a bañarnos y a dormir. Entonces sería todo por hoy, gracias por vernos, bye. Oigan, venimos al súper. Ay, se me cae el carrito. Pues sí, hay algo de gente porque pues todos están haciendo compras para el Año Nuevo chino. Venimos a comprar algunas cosas para la cena. Por allá va mi suegra adelante. Wow, hay mucha gente. Pues aquí seguimos. Mi suegra anda por allá escogiendo dulces. Oigan, he notado que muchas personas traen su tapabocas, vean. Y bueno, pues llevamos un poco de todo, fruta, botana, mi suegra compró pescado y alitas de pollo para la cena. En Xi'an todavía no hay casos de coronavirus. La gente está alerta, pero no está en pánico. Está siendo precavidas, están usando mascarillas. En el autobús, el chofer traía mascarilla. La señora que cobraba el pasaje traía mascarilla. Están en alerta y están siendo muy precavidos a pesar de que aquí todavía no hay casos. Pues sí están tomando las medidas necesarias. Y pues como podrán ver, pues todos están haciendo sus cosas normales. El Año Nuevo chino ya viene, aquí está Lee. Hasta ahorita todo tranquilo por aquí. Aquí anda mi suegra también con nosotros. Venimos aquí a pagar a los cajeros. No sé cómo decirlo. Que pagas tú tus propios productos, porque los cajeros de allá están súper llenísimos. La fila está súper larga. Ya vamos de regreso a la casa. Later, what do you want me? I don't know. Es que soda? Ah, maybe open. Another restaurant for it. Ah, okay. Es que ya me dio hambre. Estos son fideos de res y son de mis favoritos. Yeah, it's my favorite. Ah, no. No. Ajá. Aquí los hacen ricos, pero en el restaurante de allá enfrente los hacen más ricos. Pues ya salimos. Vean, ya están las decoraciones de Año Nuevo chino. Mañana es en la noche la cena de Año Nuevo chino. Y ahorita vamos al súper que está aquí cerca de la casa de mi suegra. Y pues como cada año ponen los adornos. La mayoría de los negocios están cerrados porque pues todos se van a sus pueblos a festejar con la familia. Son las casi, ya son las 11 de la noche y acabo de terminar de editar un vlog. Porque no me quiero atrasar, voy algo atrasada con los videos, pero ya subiendo este voy a estar al corriente. Y ya ven que les comenté hace rato que fuimos al súper que todavía no había casos de infectados por el virus aquí en Xi'an, pero ya hay. Como las noticias se van actualizando a cada rato,
Pues la última actualización fue esa, que ya en Xi'an se detectaron 3 casos. Y hace rato que fuimos al súper, Liz encontró a un amigo y le dijo que si lo acompañaba a comprar unos tapabocas. Entonces él fue con su amigo y yo me adelanté a la casa. Cuando Liz llegó, me dijo esa noticia, pues que ya habían confirmado casos aquí y que en las farmacias de aquí no había en ninguna tapabocas, y que una de las trabajadoras les comentó que no había tapabocas en toda la ciudad. Y el amigo de él venía de Xi'an, porque él también vive en Xi'an, y vino aquí a ver a su mamá y a pasar el año nuevo chino con ellos. Y le comentó que él venía de Xi'an y que allá tampoco pudo conseguir cubrebocas o tapabocas. Entonces, pues los cubrebocas están agotados y hasta ahorita así está la situación. Pues no nos queda de otra más que pues tomar las indicaciones que nos están diciendo de usar tapabocas, de lavarnos las manos seguido, de evitar salir si no es necesario. Y aquí está Lee, dice que les quiere decir algo. Hi everyone. Don't worry about us. Everything okay? Just any time, maybe after Chinese New Year, everything will be better. Pues más que nada es por él que me ayuda a estar tranquila, y pues que yo estoy viendo a las personas también aquí, pues todos están tranquilos. Obviamente sí está esa preocupación, está ese miedo, pero también están tranquilos porque saben que se está haciendo algo, ¿no? Y como dice Lee, nosotros estamos bien, estamos aquí con mi suegra. Vamos a pasar unos días aquí con ella y pues esperamos que la situación mejore. Mañana pues es Año Nuevo Chino, a ver qué les puedo grabar de nuestra pequeña celebración, como todos los años la pasamos aquí en la casa con mi suegra. Y ya les mostraré nuestra cena, les mostraré cómo preparamos la cena, a lo mejor hay alguna receta por ahí, no sé, a ver qué me les puedo mostrar mañana. Entonces por hoy sería todo, ya me voy a preparar para dormir y nos vemos para la próxima. Bye.